Así en esta sección está con nosotros... Eh, ...Manolo Tapia, buenos días... Hola, ...¿qué bien. tal?... Bien. ...¿cómo llevamos el verano?... ...que hace tiempo que no te veo aquí sentado en un plato <laughs> ...digo yo que no te que... veo yo, no es que no vengas tú... Eh, ...cada sé, vez que, que no. te toca, no, no, eso vamos... ...es muy importante la difusión... ...en fin, eh, nosotros tenemos el vivero forestal... ...y la verdad que... ...las tardes allí son siempre muy agradables... ...habiendo vegetación, las temperaturas siempre se emitían... ...siempre, además ah, he visto yo estos días... Eh, que hemos hecho algún reportaje allí con vosotros, eh, parte del, del vivero, y la verdad es que digo, es que bien se tiene que estar. Tenemos que, es que todavía no he podido hacer una visita ah, al pues. vivero, es que no, no, no tengo tiempo, pero es que tengo que hacerla. Tenemos que planearlo bien porque. Sí, tenemos que organizarnos bien. Vamos a relajarnos durante el mes de agosto y luego sí. pues ya. Es que vamos siempre con la lengua llena de arena, como se no dice. No puede ser, no puede ser. Bueno, Manolo, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos pues... a hablar de que varios temas, pero bueno, de cuál. ¿Quieres que hablemos primero? Pues hombre, nos ha gustado mucho una noticia, hemos visto muy positiva una noticia de, de la advertencia que le ha hecho Europa a España sobre las bolsas de plástico. Creemos que esa noticia significará que España a partir de ahora... Se ponga, haga, haga sus deberes caso. Uh -huh. haga sus deberes nos veía aquí en Melilla que sabemos que en Marruecos la prohibición funciona desde hace ya pues en, la verdad es que mucha gente se extrañaba no que España no que siempre iba por delante en esas cuestiones en cosas. cuestiones medioambientales y sin embargo nos estamos quedando un poco atrás, Muy atrás. Pues, ¿sí en, te un, en un tema tan importante tan como el plástico ¿verdad? tenemos una noticia que recuerda un poco los datos la, la escuchamos y ahora volvemos a hablar del tema Estupendo. plástico acaban ensuciando la tierra o el mar provocando graves daños medioambientales. A pesar de que en los últimos años muchos europeos se han concienciado y reutilizan sus bolsas, otros todavía siguen necesitando bolsas de plástico nuevas cuando van a la compra. Porque, simplemente, simplemente es que se me olvida. Llevo siempre mi bolsa de tela, no pesa mucho, es una cuestión de acostumbrarse a llevarla. Bruselas ha pedido a los países que pongan precio a las bolsas, las prohíban o tomen medidas para reducir su consumo. Hanso ADB de European Bioplastics defiende el uso de las bolsas de origen vegetal o bien compostables. Porque son mucho más sostenibles, dice, y ayudan a educar al consumidor para que valoren más las bolsas de plástico y no las traten como si fuera basura. La Comisión Europea no cree que las bolsas biodegradables sean una alternativa para reducir la basura y la contaminación. El plástico biodegradable solo se degradará si se deposita y se trata en las condiciones adecuadas, ha explicado el comisario de Medio Ambiente, como en las instalaciones de tratamiento de residuos biológicos o en las plantas industriales de compostaje. Por tanto, no es la solución a los problemas de la basura. Los europeos siguen utilizando de media 175 bolsas al año. Pues uno de esos países a los que se está llamando la atención es el nuestro. Es España. Y bueno, eh, parece ser que todo esto... Siempre tiene que haber un día que, en el que se decida a atacar, a atajar estos problemas y, y parece ser que fue a partir del Día de los Océanos, que fue el 8 de junio. Y es que hoy en día hablar de océanos es hablar de plástico. Ahora mismo, eh, mira que tiene problemas los océanos de sobrepesca, de mil cosas, pero ahora mismo el plástico. El plástico Hay problema. que ver que en su época eran los vertidos de petróleo, esos barcos que se estallaban, uh -huh. y, y, y el plástico ha convertido eso en una broma de mal gusto, porque... Es que, claro, eh, el uso, al usarlo tanto, tantos sido, millones de habitantes, y tanto plástico, décadas. pues mm. normal que luego se, se generen esos residuos. Claro, y que nadie, siempre, eh, siempre vamos con un, con un paso atrás de estas cosas. Se veía, se ve, preveía que iba a ser un problema, pero al final el problema ha llegado y, y, no, ha, y, y no ha superado. Eh, el, el, ¿Cómo llegan esos plásticos a, a los mares? Al Mediterráneo, que tiene el problema de que es un mar pequeño, un mar cerrado, pues llega a través de las grandes ciudades llega a través de las ciudades que además no, no hacen sus deberes en cuanto a, la, a los residuos. Uh -huh. Una de estas ciudades es Melilla. Y para atajar el problema de los plásticos del océano se tiene que empezar por estas ciudades y para atajar ese problema. Y comprender que un problema que nosotros lo vemos como un problema local, un problema que nos afecta a los ciudadanos, pero al final termina siendo un problema que afecta al resto del mundo. Uh -huh. Porque el plástico ya ha entrado en la cadena trófica. Eh, yo siempre explico el, el, el ejemplo de que visualizamos el problema del plástico cuando vemos un delfín, una cría de delfín que se le ha agarrado la bolsa uh -huh. típica a una tortuga, pero el problema va mucho más allá porque esos plásticos se degradan y se convierten en microplásticos, en, en un tamaño ya, en polímeros de plástico que es que no lo vemos, y, y ya pasan a la cadena trófica, se convierten en una sopa, la absorben peces que suelen comer plástico como la sardina, el uh -huh. boquerón. ...y terminamos comiendo nosotros. nosotros... ...que parece que bueno, tiro la, la bolsa o el plástico... ...y ahí se queda, que al final a mí no me afecta... ...y al final todo vuelve claro. a, a nosotros... Eh, ...aquí vemos un ejemplo, esto fue un vídeo que sacó Paco Sánchez... ...este hombre que es tan famoso en Melilla, es un atleta muy conocido... ...y esto es un vídeo de la Ensenada de Galápagos que hizo el año pasado... Uh -huh. ...una ensenada que es muy bonita, de, la, de las zonas más bonitas de la ciudad... Uh -huh. Y en la que la gente cuando se bañaba siempre salía con trozos de plástico agarrados sí, a la mira. piel. Bueno, pues él qué mostraba barbaridad. por qué era eso. Claro. Esto es a poca profundidad y aquí también podemos intuir ese problema que te hablo de los microplásticos. Todos esos plásticos son bolsas de plástico, que residuos saliendo... plásticos que se han ido rompiendo mm. por el efecto de, del levante y de la ola. Entonces al final esas bolsas se van convirtiendo cada en bolsas más pequeñas y al final son las, son las que son realmente peligrosas. Para, para, vamos, un ejemplo práctico son los microplásticos, son ahora estos detergentes que hay que, que hacen peeling, vamos, que eh, tienen pequeños residuos para sí. arañar la piel. Bueno, pues todos esos son nódulos de plástico muy pequeños. Inglaterra lo ha prohibido ya, es la que ha dado el primer paso. Porque, como lo que te estaba contando, que la bolsa, es una, la bolsa de plástico en el mar es un efecto muy visual, se uh -huh. ve la suciedad, pero esos pequeños plásticos son mucho más perjudiciales. Ya no hacía falta que el levante, que las temporales la rompieran, ya es que ya se lo dábamos hecho. Claro, ya lo hemos, le hemos facilitado todo el trabajo. Y es, una, y es, y es un perjuicio invisible, no uh -huh. vemos ese perjuicio, pero es una manera de que pasen esos plásticos a la cadena trófica directamente, al hacerlo invisible, uh -huh. al hacerlo pequeño. Bueno, pues Inglaterra, la Administración responsable tiene que actuar antes de que nos, de que sea, de que los ciudadanos se quejen. Entonces Inglaterra ha visto el problema y, y lo ha tocado. Pues, de, de todos modos me imagino yo que tiene que ser mmm, una prohibición o una orden tajante porque aquí se como medida para un poco reducir el uso del plástico el uso abusivo que hacemos del plástico eh, se empezó a cobrar las bolsas pero sí. yo no creo que eso haya limpiado porque la gente sigue comprando es que le da igual sigue comprando las bolsas sí. y lo que decían en el en el reportaje es que no me acuerdo de traer la bolsa sí, reciclable la administración tiene que comprometerse mucho más estamos viendo que el ciudadano agradece mucho esas medidas pero le cuesta que sea eh, tomar la iniciativa uh -huh. tiene que ser la Administración la que le diga a partir de ahora como siempre explico lo del cinturón, lo de no fumar en los bares, uh -huh. que en fin la gente veía, lo agradece ahora, pero tuvo que ser la lamentación la que claro. dijo. A partir que de se, ahora... que eso levantó polémica, todo el mundo se Acuérdate. quejaba Y ahora, sin embargo, incluso los partidarios en esa época de que se fumara, ahora, ahora lo agradecen porque hombre. saben que bueno que es un espacio en el que, que van estamos... a estar libre de humo, con independencia de que luego tú fumes donde tú quieras, claro. pero allí y, y es en verdad. En este caso hablamos de los dueños de los locales que ahora uh -huh. ven que hay mucha entra mucha más gente. Claro. Pues, entra las familias con niños, que antes solo estaba, era un grupo ciudadano que era el de los fumadores el que, el que entraba a esos sitios. Pues eh, lo de las calles peatonales, que ahora son también los dueños de los comercios más los, uh -huh. que, los que los lo piden. Pues ese tipo de, de, de órdenes que al principio crean polémica debe ser la administración la que se comprometa y asumir esa polémica que se genera al principio para luego, porque luego los resultados son muy evidentes. Cuando es la, ...cuando vienen de una ley de arriba. ¿no? Uh -huh. Eh, en, el, en el caso de... hay muchos países ya que, que, que están tomando medidas y, lo, y la, el, el, el efecto es inmediato, es, las, las calles limpias, pero todo eso repercute luego en la salud ambiental de, de esa zona. Pues sí, un tema más del que nos tenemos que concienciar y del que tenemos que hacer pues, esos esfuerzos para evitar que sigamos además contaminando de esta, de esta manera tan... No sé, tan... toda contaminación es peligrosa, pero es que esto parece más por el hecho que decías, que son sí, micropartículas. Sí, sí. Estamos hablando de un, de, un, de un residuo que es industrial. Un residuo que es industrial. En, este, en esta limpieza que hicimos, ¿cuándo? ¿Fue en mayo, me parece? ¿no? Sí, creo que sí, que fue en mayo. Eh, ¿Coincidiendo con el clima de mes? Sí, siempre uh -huh, coincide también. en mayo. Esta es una manera de concienciar todos los países ribereños del mar Mediterráneo del problema del plástico y aquí se ve cuál es el problema real. Son las ciudades las que las que hacen de vector de ese plástico es en las ciudades donde se tiran esos, esos plásticos que luego llegan al océano. Es que bueno viendo estas imágenes las pocas personas que estuvisteis el poco tiempo que estuvisteis la zona restringida en la que estuvisteis limpiando y, y vemos las imágenes de la cantidad de residuos eso, pues, los, no lo, que lo planteas a nivel global, mundial. Imagínate, quien no vea mira. el problema, ah, vamos, está ciego. Eh, estamos hablando de una ciudad pequeña y, y de un y espacio que... pequeño, uh -huh. en un espacio pequeño de tiempo, y mira lo que había. Esos plásticos son los que al final eh, Paco Sánchez veía en el fondo, en el fondo de la arcena. Uh -huh. No se trata de esconderlo porque en el fondo del mar es verdad que ahí no los vemos, ahí solo lo ven los buceadores. Eh, se trata de que, 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 que el problema está ahí y que hay que hacer algo. Y el compromiso de los países yo comprendo que es complicado porque también las multinacionales eh, tienen mucha, mucha autoridad. Y mucha presión. De, demasiada autoridad. Los, los, los estados se están guiando, respetan mucho las decisiones de las multinacionales y están siendo muy conservadoras, muy reticentes. A cambiar lo, lo uso y lo. Yo, es que en ese sentido, no sé, de mi humilde opinión, por lo que veo, ¿no? como, como ciudadana y como consumidora, yo siempre pongo el ejemplo del aceite de palma. Mm. El aceite de palma que nadie sabía ni siquiera qué es lo que era, ni qué efectos tenía, ni que venían en prácticamente casi todos los productos que consumimos. Y claro, cuando ya se empieza a hablar del aceite de palma, de los perjuicios a nivel medioambiental, también en perjuicios para la salud, porque bueno se, se utilizaba en procesos industriales a temperaturas muy elevadas, eh, te das cuenta y empiezas a leer los ingredientes. Cuando ya te vas a comprar las galletas que llevas dándolas lo pues a los niños durante seis años, mira aceite de palma. Eh, a mí es que me hace mucha gracia, siempre comento la anécdota. Tengo una niña de seis años que ella no, no sabía pues, cuando lo del aceite de palma empezamos a hablar. A cada vez que compramos una galleta o se coge una bolsa de patata mamá espera que voy a ver si tiene aceite de palma. Y se lee, eso. mamá tiene aceite de palma, pero a lo que voy no es a eso. Había galletas que yo había dejado de comprar porque tenían aceite de palma. Yo me imagino que la presión de los consumidores que tomaron esa decisión hizo que más tarde yo me encontrara en el supermercado esas mismas galletas, pero ya con aceite de oliva. Ah. O sea que. El poder es nuestro, creemos que no, que el poder tiene que venir de arriba o eh, de los gobiernos, pero es que tenemos que ser conscientes de que el poder es nuestro y está en nuestras manos, porque somos Lo los consumidores. Exacto, somos los consumidores. Eh, el hecho del aceite de palma es un ejemplo de hasta qué punto, uh -huh. pero también es un ejemplo de hasta qué punto presionaban la industria. Para empezar, porque no había una legislación que obligara a la industria a poner claramente que era aceite pero, de palma. Pero... Había un montón de nombres que no sabíamos mm, ni que lo no sabía que era. Ni lo que era y al final <laughs> teníamos que ser la, 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 la organización ambiental en las que diéramos un listado de nombres con las que venía disfrazado claro, el, el, aceite el aceite de palma. Uh -huh. Y al final te terminabas descubriendo pues, que lo llevaban hasta los shampoos. Las cosa... pastas de dientes, vamos, ya era. te digo un sinfín de productos que tú ni te molestabas en leerlos. Ah, y la y... multinacional va a lo barato le da igual el origen al final. Entonces en ese aspecto... Eh, hay que pedirles ya, eh, viendo que la autoridad que tienen las multinacionales, y que es muy difícil de cambiar esa autoridad que tienen sobre los estados, por alguna razón que no entendemos, eh, eh, ya es pedirle un poco de responsabilidad a estas multinacionales, porque en su mano está mm, también, también el futuro de... Uh -huh. de, 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 de está, nos estamos jugando mucho. Y eh, la presión del ciudadano no siempre está informado, hay que informar, siempre vamos muy lentos, sí, muy verdad. perezosos en ese aspecto. Y hay que pedirles ya... Eh, hay que pedirle ya eh, que no tengamos que ser cuando ya han, han hecho la infracción eh, mental a... no, no, no. o pedirle... a solucionar el problema ya que se ha generado. No, pedirle un poco de responsabilidad en esa pregunta. Mm. Muy bien, otro tema del que teníamos que hablar hoy, yo, sé, yo recuerdo que teníamos planeado por ahí como tres temas, ¿no? Sí. Yo, bueno. yo, no, yo espero que tú te acuerdes, porque a mí ya se me ha ido la cabeza. No, calla, que a mí me pasa lo mismo, es que son tantas actividades. Pero ahora... no, también estuvimos comentando que eso que has dicho antes lo del vivero, que ahora está siendo, vamos, claro. eh, un trasiego de personas, de visitantes, además de todo tipo, sobre uy, todo. Uy. La verdad es que de todas maneras que me encanta, ¿no? Porque para eso está el vivero. Y no tiene que servir solo para que salgan de ahí las plantas que luego plantamos en invierno y en otoño. También tiene que visitar la gente y ver ese proceso que... en el que plantamos, en el que buscamos las semillas. Y en fin, el otro día estuvieron, por ejemplo, de los, de los chicos de la Fundación Asís ah, y, sí. uh -huh. y, y estuvieron plantando esas plantas, esos árboles que luego plantamos en el Nano y en Sidi pues estuvieron pasándolos de los, de los maceteros, del de semillero a las macetas. Y cada uno se llevó uno de regalo. Y así de paso, pues conocieron esas especies con las que estamos trabajando, que son las especies autóctonas de uh -huh. aquí. Y pero... más visitas, además, tenéis más visitas programadas. Claro, eh, pero en este caso vamos a ir nosotros allí. Nos han requerido de los campamentos de la Ciudad Autónoma en, en, en Rostro Gordo. Ah, de los campamentos juveniles. Sí, campamentos uh -huh. juveniles y también de la Fundación Hábitat Integral. También tienen unos chicos allí que están de campamento y quieren ofrecerles actividades ambientales y recurren a que la haya. Que es, la verdad es que somos los que más experiencia tenemos en ese aspecto. En fin, nos exige un trabajo en verano que cuando apetece menos. Claro, trabajar, cuando uno quiere estar en menos, el vivero, si Se no tiene que acordar alcanza. de la fecha y de ahora. De... Pero eh, la verdad es que es un trabajo que agradecemos porque se está trabajando con los que en un futuro mmm, tienen en sus manos conservar el medio ambiente. Entonces, está bien que lo conozcan desde el principio y conozcan esos problemas. Y conozcan pues esos tesoros ambientales que tiene Melilla. Eh, a estos chicos, por ejemplo, los voy a llevar a visitar el Barranco del Quemadero para que vean el mirador, esos acantilados que tenemos tan bonitos. Y muchas, muchos niños es eh, la primera vez que lo ven. Cuando es una cosa que tenemos en Melilla y los chicos que ven, es, no... es la primera vez que lo ven siempre cuando lo llevo allí. Ama, eh, desde que le haya también organizado este tipo de, de talleres, de cursos, de, de difundir información medioambiental, no solamente en Melilla, sino también en Marruecos. Sí. Entonces, además, tienes prevista ahora una excursión, según tengo entendido, o, o me equivoco. Pues, <laughs> bueno, eh, en, en lo de Mónica son, es con unos alumnos de, la, de una universidad de Estados Unidos, la Universidad uh -huh. de San Luis eh, de Miami. Y vamos a ir al cabo tres forcas, pero mmm, no va a ser al final, se ha pospuesto, no va a ser al final de este mes, sino al final de agosto. Iba a coincidir con la estancia del velero aquí. Eh, yo sea, tengo a preguntar por el velero, pero es que yo estoy ahí esperando que llegue el velero y te iba a decir, bueno, el velero, no, ¿qué? calla, porque es que, claro, o sea, las actividades con las que tenemos, la cronología que tenemos, las actividades con el velero, las tenemos que organizar desde aquí y ahora. Claro. Ya está en Motril, ahí ya todo el nerviosismo de los preparativos ya están en, en activo. Tienen mi exposición, la exposición de Elaya de uh -huh. fotos de biodiversidad, la tienen allí en Motril, la están exponiendo, es una de las actividades que tienen de ahí ya ir a Almería y después vendrá Melilla estamos organizando a ver si podemos bucear en la Marchica es eh, una cuestión que bueno, es un ahí poco ya. sí claro hay más complicada al tener que pedir permiso a otro sí. país pero vamos que el motivo científico no es lúdico sí, sí. así que vamos por ahí por ahí, vamos a ver. <laughs> por ahí y, nos salvamos y coincide con la visita de estos alumnos con lo que, bueno, pues lo integraremos dentro, que es lo que solemos hacer, como nos coinciden tantas actividades a la vez, solemos claro. integrarlas todas uh -huh. en una y, y vamos a ver. Eh, lo del velero que sí tiene que recordar es que ya está en marcha, eh, ya lo que sí si se puede los voluntarios escribir, a, a apuntar. Ah, para... sí, los voluntarios que quieran hacer algún tipo de actividad cuando llegue. Sí e eh, incluso enrolarse en la tripulación ahora eh, ahora mismo uh -huh. a, y hacer ya el periplo que están haciendo a través del Mar Arbol. ¿Y quien se quiera inscribir, quien esté interesado, dónde tiene que hacerlo? Pues se puede poner en contacto con Gelaya. Nosotros uh -huh. en nuestro Facebook hemos puesto la ficha de inscripción, que es muy bonita, viene con viene muy, muy explicado de qué manera sería... Eh, ...sería visitando nuestro Facebook, buscando en los posts, ahí viene... ...y ahí ya pueden escribirse ...y de para... ahí mismo sí pueden rellenarlo, tienen Pero... un enlace para rellenarlo... Uh -huh. ...esperemos que nos traigas mucho material de ese velero... sé no, que no. yo lo estoy esperando... ...por lo pronto nosotros vamos a darle, vamos a darle a las camisetas de Gelaya... ...estas que hemos hecho nuevas... ...no, me refiero a material de, de los trabajos que hagáis... ...de ¡Hombre! si luceáis, a eso me refiero... ¿Y si tendrás... ...bueno y si camiseta nos quieres traer también... Lo, lo, hablaremos, lo hablaremos. Lo hablaremos, lo negociaremos. Pues Manolo, darte mucho ánimo, porque te, yo no te quiero poner nervioso ni algo, pero te espera un verano sí. entre campamentos, visitas, excursiones, velero. Pues estas son me, nuestras vacaciones. ¿qué vamos me a da gusto. Bueno, todo sea por conservar el medio ambiente, por concienciar, por dar ese mensaje de que bueno el planeta solamente tenemos uno y, y hay que cuidarlo entre todos. Y al fin y al cabo es un trabajo, eh, pocas veces se puede decir, no que un trabajo que gusta. Uh -huh. eh, el hacer el trabajo que te gusta, en este caso aunque sea un hobby, pero es algo pero, que te que gusta. Pues mira. mira, nosotros nos alegramos y además ya sabes que estamos ahí, pendientes de todo lo que hagáis. Pues las pocas vacaciones que te puedas tener o que puedas coger de aquí y de allí, pues eso, que las pases muy bien, que las disfrutes en y una bueno. escapadita en agosto a ver el oso, vamos a ver, si sí, tenemos suerte de verlo, pero de todas maneras, como en la zona de León, de los Montes de León, no hace falta ver el oso para disfrutar. Vamos bueno, se disfruta de, todo, de todas formas. Pues Manolo, una vez más, muchísimas gracias por estar.